Ahí está. Y seguimos con más ATP, chicos. Se viene el Día del Niño, Charlie, y tenemos actividades. Creo que sí. En este caso recibimos invitados, como es Lucrecia Pelisa, ¿está bien dicho? Pelisa. Pelisa, coordinadora de La Redonda, que nos viene a hablar sobre las actividades por este Día del Niño el próximo domingo en lo que es el Tríptico de la Imaginación, ¿no? Así es. ¿Cómo así estás? Es. Buenas tardes. Bien, ¿qué tal, Salomé? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal bien, todos? Bien. Bien, les queríamos contar, invitarlos. Tenemos una programación bien intensa, digamos, para recibir a, bueno, celebrando las infancias, como siempre decimos, en los tres espacios que integran el Tríptico de la Imaginación. Bueno, en La Redonda siempre nuestro horario de atención es de 15 a 20 horas, igual que en El Molino, en la esquina encendida de 15 a 18 horas, pero tenemos una programación con espectáculos en este, el domingo 20 particularmente. Claro. Entonces, bueno, en La Redonda invitamos a un grupo que si bien está radicado en Buenos Aires, son chicos de Santa Fe, se llaman Melocotón Pajarito. Sí. Tienen sus temas, se pueden escuchar en el sitio de Bandcamp. Y bueno, son Demian Pozo, Matías Yurgin y Felicitas Camargo, quienes integran una banda que está como compuesta por... bueno, ritmos latinos, el folclore, sobre todo vinculado a lo que es la canción infantil popular. Claro. Ellos han estudiado mucho la obra de María Elena Walsh. Uh-huh. Y bueno, y todos los ritmos populares relacionados a los niños, ¿no? A la canción para niños. Sí, pero por lo que decís es para niños y también por para supuesto, toda la familia. Siempre, para que disfrute la familia. Sí, también. Por supuesto que siempre que se dice así eso, es como claro. que están convocados también sus... digamos, los adultos, los grandes, a participar, uh-huh. digamos, en esta propuesta, porque ellos también tienen coreografías y propician como el juego con los chicos uh-huh. y con los grandes. Claro, generan un ida y vuelta sí, con ida el y vuelta. Público. Sí, ellos tienen una también participan de una compañía teatral y, bueno, nosotros los hemos invitado en el formato recital-canción, digamos. Uh-huh. ¿Y ellos así. Van a estar actuando toda la tarde? Ellos van a estar actuando a las 16 horas en un espectáculo al aire libre. Uh-huh. En lo que es el patio de La Redonda, es decir, al aire, al sol, vamos a estar buenísimo porque parece un pronóstico de clima muy bueno. Importante. Sí, justo para el Día del Niño viene bárbaro. Y en El Molino, a las 16:30 horas, va a estar la obra de Demián Sánchez que se llama Historia de Caballeros y Dragones, que también es una propuesta que inicia, digamos, en lo local, porque es un director, un muchacho acá de Santa Fe, y también su propuesta va a estar en el patio del Molino, Historia de Caballeros y Dragones. Y en la esquina encendida, a las mismo horario, 16:30 horas, sí. porque hay público, digamos, para todos los lugares. Claro. Está el espectáculo, un espectáculo de títeres y pantomimas y cuentos. Me encantan los títeres. Que se llama... ¿Te encantan? ¿Te encantan? Este espectáculo es buenísimo porque es sí. todo como una miniatura, pero donde se abran historias como... Me encanta, enormes. Me encanta. Y me se me llama La Rata Rita. Bueno, la rata, una rata que ¿qué? Le pasan un montón de cosas. Ahí está, ahí está. Sí, ahí está. Le pasa de todo. ¿Qué? Entre la rata y la. Aparte, con la, y... claro. la manito, ¿viste? Cuando va con. No, sí. pero está ahí, esa que está ahí. Exactamente, me encanta. Que... ¿Qué hora está? 16:30 horas. Ahí está. Yo voy me a imagino ir. Cómo se debe aparte, generar yo voy... con los chicos, ¿no? La rata rita. ¿Cómo lo pude yo? Humor, ¿eh? ¿Cómo lo pude yo? Miguel me dice claro no puede ir. Yo. Sí, claro. ¿Cómo la rata rita aparte me mira a mí, me saluda a veces. Yo he estado, porque a mí me encanta, había también en el Teatro Municipal, solía ver, a veces, creo que los sábados a la mañana, sí. por ahí, se ponía en la explanada y yo a veces me quedo. Y aparte soy del que pegaba a primera fila, ¿eh? Claro. Tac, 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 corro los nenes y me siento yo, ¿eh? Sí, Marito, sí. Bueno, le pido mil disculpas por querer ir a ver a Lali. Lo bueno es que se vuelve. Los títeres es algo de antes, de nuestra siempre. Época, digo yo, pero como ahora hay tanta tecnología. Tiene una vigencia. Y sacarlo a los chicos un poco de lo que es la tecnología y mostrarle los títeres, que era algo con que nos divertíamos nosotros también. Sí, los espectáculos de títeres están renovados por digamos, artistas que han sabido retomar, digamos, ese oficio que acá en Santa Fe tiene como exponente Villafañe, uh-huh. que es un personaje, claro. digamos, de nuestra cultura, y quien ha hecho, bueno, muchísimo por ese oficio, uh-huh. por este arte de los títeres. Bueno, en la esquina encendida, entonces, es que va a estar el espectáculo de La Rata Rita y...
en la redonda, 16 horas, voy a repetir, Melocotón Pajarito. Melocotón Pajarito. Melocotón Pajarito. Melocotón Pajarito. Es un juego de palabras. Es un juego de palabras. Claro, claro. ¿Cómo sería, Charlie, entonces? Melocotón Pajarito, digamos, es un juego de palabras. Así es. Melocotón Pajarito. Bien conocido. Exactamente. Pero es de corrido, claro. Exactamente. Melocotón Pajarito. Melocotón Pajarito. Sí, muy rápido. Ajá, claro. Melocotón Pajarito, Melocotón Pajarito. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Bueno. Pero, aparte, en los últimos... En serio, más allá de que voy a ir a ver te esperamos. A Rita, voy a estar ahí viendo a Rita, pero creo que ha tocado en los últimos tiempos el lugar, porque es un espacio físico que es enorme, aparte, más allá del espacio físico, la redonda, todo el alrededor. Sí. La verdad es que se ha tomado en los últimos tiempos un lugar ya estratégico, que es prácticamente el más central. Y es uno de los lugares central, que de mayor, ¿no?, convocatoria tiene en lo que es el público infantil, obviamente acompañado por claro, sus familias. Claro. Por suerte, digamos, tenemos muchísima convocatoria. Estamos, para los que no sepan, en Salvador del Carril y Belgrano. Los volvemos a invitar. Bueno, está muy cerquita de General Paz, cerquita de Cristóbal del Valle. Sí, obviamente está en lo que es el ejido del Parque Federal. Claro. Bueno, tenemos nuestro gran patio, que es como un abrazo eso, que hace la redonda. Eso me encanta, lo que está en la parte de adentro. Claro, que le llamamos el enredo, esas son las pizarras de palabras, que son como las ¿El ring sigue estando? Los ring de lectura, el ring de escritura. Tenemos la plaza, lo que se está viendo ahora lo llamamos la plaza. Todos espacios atrás se ven los paneles de los colores de tu vida. Bueno, hay una playa. ¿Vos sabés que tenemos una playa dentro de la redonda? Sabía, ¿fuiste? No, yo fui al ring de lectura. Yo estuve leyendo ahí en el ring de lectura y por eso le preguntaba si seguía estando. Sí, tenemos el ring de lectura con muchísimos libros. Entrando por Salvador del Carril. Eso es divino. Le va derecho y después tiene que doblar a la izquierda. Ajá. Ahí está, mirá. Sí. Ahí está. Sí, en las vacaciones, ahí se está viendo otro grupo, Pimpau, que es un grupo que tuvimos. Ahora se están viendo imágenes del molino. Bueno, así mixadas. Bueno, y se espera gran convocatoria, ¿no? Esperamos gran convocatoria para este fin de semana. Son espacios abiertos, gratuitos, de libre acceso. Tenemos alto porcentaje, ¿cómo se dice?, de accesibilidad para aquellas personas que puedan ingresar, que pueden ingresar con sillas de rueda también o que tengan una discapacidad física. Estamos preparados para recibir a todas las personas, más Bien. Allá de su condición. Entonces no hay excusa. El clima va a estar lindo. Perfecto, va a estar. El acceso libre y gratuito, dadas las condiciones para que se vayan a disfrutar este Día del Niño en lo que es la redonda o también en el Tríptico de la Imaginación. Los espacios del Tríptico de la Imaginación estamos preparados para recibir a todos los niños, a sus familias, a sus amigos, a los vecinos del barrio que también siempre vienen. Claro. 4:30 de la tarde estoy ahí, ¿eh? Bueno, pero abre a las 3. Podés venir antes también, si querés. Sí, quiere ver a las 4 es. Aparte, me gusta, ¿viste? Cuando te agarra y va el coso y van. ¿Viste que van caminando? ¿Viste que se va para abajo? Bueno, Lucrecia, muchas gracias. Y gracias para este evento. Bueno, gracias a todos y los invitamos. Foto Rita, pero claro. Dame la foto de Rita ahí, por favor. A ver, que vuelva Rita. A ver la rata Rita. A ver. Me encanta Rita. Rita, ¿estás ahí? ¿Por qué, viejo? Rita, ¿estás ahí? No, pero me gusta. Mirá, la manito con los guantecitos, ¿viste? Me encanta, ¿viste? Cuando va Rita la corren, ¿viste? Que corren ahí. Y me encanta esa parte cuando va el sonido que hacen. Que ahí el que se escucha es el otro grupo, Melocotón Pajarito. Melocotón Pajarito. Ahí está.